Hoy nos toca revisar el segundo Maratak, relojes para hombres duros. Y el de hoy es el reloj piloto automático en titanio. Ya anteriormente conocimos de Maratá con el reloj duro de matar, un arma de guerra que si se perdieron pueden ir al video y conocer más de County Cam, que es la empresa que los fabrica y que además le dota de armas e instrumentos militares a las agencias federales de aquí de los Estados Unidos. Les pido y les animo a suscribirse al canal, aunque parezca absurdo y poca cosa, pero suscribirse nos ayuda a los canales a seguir creando contenido. Así que, ¿qué les parece si se suscriben y le dan like al video? Gracias por hacerlo. El de hoy es otro pedazo de tanque de guerra, capaz de soportar el fin del mundo. El modelo es el reloj piloto automático de titanio de Maratak. Es una edición limitada con solo 200 unidades. Este modelo, al igual que casi todos, todos los relojes de Maratac cuentan con una jaula de hierro dulce, lo que se llama un soft iron en inglés. Esto tiene propiedades antimagnéticas de 40.000 AM. Está básicamente protegido contra cualquier tipo de campo magnético. Y para quienes se preguntarán: ¿y qué es eso? En cortas y simples palabras, es que tu reloj, al permanecer muy cerca de campos magnéticos como un computador, un celular, un televisor y todo equipo electrónico, el movimiento se magnetiza y empieza a mal funcionar. Habitualmente el reloj comienza a adelantarse demasiado o retrasarse demasiado. En otras palabras, cuando el reloj se magnetiza, empieza a andar erráticamente. Sin ser este un reloj buceador, pero cuenta con importantes 200 metros bajo el agua, 20 atmósferas de resistencia bajo el agua. El reloj viene equipado con correas militares tipo nylon o tipo zulu, con hebillas de titanio también. Unas correas que no se rompen ni así las rompas. que además le asientan ese estilo herramienta, ese estilo instrumento, ese estilo militar al reloj. Este reloj, al igual que el DC50 que vimos antes, están hechos en titanio. Y creo que es un acierto. Al ser estos relojes tipo armas, herramientas o instrumentos militares, deben ser livianos y deben permitir la agilidad de quien los usa. El titanio es más resistente a la corrosión mucho más que el acero. El titanio mantiene su elegante acabado mate mejor que el acero. En fin, hay muchas propiedades del titanio que no entraré en detalle, pero en todo caso, un reloj de titanio está listo para cada misión. El motor que lo impulsa es el Miyota 9015 de 24 joyas, movimiento premium de calidad superior y excelente precisión. Proporciona hasta 40 horas de reserva de energía, un movimiento de 4 Hz, es decir, que late 8 veces por segundo. Cristal abovedado de Zafiro con tratamiento antirreflejos. El reloj está hecho a mano a partir de un bloque sólido de titanio TI6AI4B. Yo sé, nombre rarísimo. Esto es titanio grado 4 y pesa solo 2.7 onzas. Esta especificación de titanio es para uso militar por su extrema resistencia y es asombrosamente liviano. Una vez más, grado militar. ¿Y por qué recalco esto? Es porque no es el mismo estilo, tipo o clase de titanio que normalmente vemos en otro tipo de relojes de marcas relojeras. El dial es de acabado negro mate, no tiene un brillo ni un ápice de laca tampoco. Mate, mate, mate. Los marcadores y manecillas con su Super Luminova grado X1 para una mayor visibilidad. Otra vez, este reloj no es un reloj tipo buceador, pero su luminiscencia es abrumadora, exagerada, impresionante, diría yo. Corona enroscada a las 4. Y hablando en sí de la caja del reloj, esta tiene 13 milímetros de grosor. Y 40 milímetros de diámetro, aunque se siente un poco más grande. El peso, como dijimos, 2.7 onzas, es decir, peso pluma. Lo único brillante aquí en el dial es el segundero. Es un segundero blanco un tanto brillante para distinguirse un poco de marcadores y del orero minutero. El precio de esta bestia indestructible es de 420 dólares si usan el código del canal EM3766. Yo no gano nada, pero ustedes sí, el 15% de descuento. Por las características y especificaciones técnicas de este reloj, si tuviera una marca conocida de relojes, esto no debería bajar mínimo de los 1.000 dólares. Así que... Relación calidad y precio aquí es por demás excelente. Este reloj es para hombres de acción, hombres que por lo general trabajan con sus manos o que viven experiencias demandantes al aire libre en el día a día. Obviamente es un instrumento táctico también para hombres en las Fuerzas Armadas y es un reloj para quien busca un reloj que le dure para siempre, aunque le dé palo y lo meta donde sea. Si estás buscando un reloj así 4x4, a prueba de todo, irrompible, este es el reloj. Ojo, aquí no buscamos belleza o refinación, o ni un modelo seductor tampoco. Aquí lo que buscamos es practicidad, resistencia, fiabilidad y la confianza de que este reloj no le va a pasar nada de que este reloj es un tanque de guerra a prueba hasta de suegras <laughs> me gusta lo que hace Countycom se siente la solidez y robustez y eso a mí me genera confianza si voy a ir a pelear la guerra del fin del mundo voy con este reloj esa confianza me inspira Obviamente no es un reloj perfecto, y en casi un año que ya lo tengo, le he encontrado un par de Dalilas a este Sansón. En lo bueno, en su estilo y formato, es un tanque, y no creo que nadie se le pueda parar al frente. Perdóneme, lamento mucho otras grandes marcas, pero no hay una que le haga competencia a este tanque en su estilo y formato con todo lo que tiene y al precio lo que cuesta. Relojazo, otra vez, en su estilo y formato. En lo malo, una coronita firmada o algún detallito en el dial, a mi gusto se vería más mejor, como dijo aquel. <laughs> y lo otro es que las correas de nylon, en especial la de cuero no, pero las de nylon sí, son tan fuertes y duras, que te tomará días domarlas y que se puedan amoldar bien a tu muñeca. Vaya que son resabiadas las condenadas. Y en lo feo, reflexiono y te invito a reflexionar conmigo. ¿Por qué le damos tantas vueltas a las mismas marcas de siempre que en realidad no son ni la mitad de robustas que lo que es este reloj? ¿Y por qué no abrimos un poco la mente a explorar? otros territorios como este, el territorio de los fabricantes desconocidos. Bueno, ahí les dejo para cada quien pues reflexione a su tiempo. Por hoy no es más. Les agradezco el haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado de este video. Otra vez, Maratac no sorprende. County Com, el fabricante de dotación militar, no sorprende con otro pedazo de reloj para toda la vida. Bueno, si tú eres de los que busca un reloj así, aquí puede estar la solución. Les mando un abrazo a todos. Les agradezco por haberme acompañado y espero volvernos a encontrar en un próximo video, si así Dios lo permite. Bye.